Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, you could enter, Guillermo. I was reading the chat. The problem is that was that at the beginning, because every day that I enter, I permit people to enter. And then today, I did it around 8:01, something like that. Maybe you wanted to enter at 8 exactly. That's why. Okay, fortunately, I see that many people are oriented today. Okay, and okay, this is not good for me. Okay, I am reading
Let me tell you that when you write in the chat, I don't recognize who is writing because I don't have the contacts with the, because it's not my group. I didn't create this group. I cannot make my contacts. For example, when I have my own groups in other situations, I write the name of the people and then I know who is writing the message. But in your case, I don't know who is writing the message. For example, let me see, Yvonne is Rosalie, right? Is Rosalie in the class? Yes. Okay, but she's a listener. Who is Clarice Gaviria? Let me see. Clarice Gaviria. Nobody. So I don't know. Okay, I'm gonna say this in Spanish. Vaya, alguien, necesito saber quiénes son los que han escrito de oyentes porque mi clase yo la preparo solo con participantes, no la preparo con oyentes. Entonces necesito saber quiénes no van a estar prácticamente en la clase porque oyentes es como no estar en la clase. Entonces necesito saber quién es Clarice Gaviria. Así dice aquí. Ah, no, 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 espérame. Yo creo que es el mismo de Ivonne, creo. Okay. Vaya, está Fabi. Voy a escribir aquí los nombres para que no se me olvide. Ivonne, o sea, Rosalín, Fabiola, Marcela, o sea, Claudia Marcela. Guillermo sí, ¿verdad? Solo. Yes, teacher. En Susana. Allá usted sí me va a participar este día. Serían cuatro personas las con las que no voy a contar este día en la clase. Wow. Y piense que como tenemos aquello, lo de si algunas actividades las hacemos de cierta forma, porque las personas que tienen computadora nos lo permiten, pero como si las personas que tienen computadora no están participando, ahí sí tenemos que hacerlo todo en la clase, así individual. Estoy viendo que de los que tienen computadora para ese día sería Susana. Y no va a estar en la clase, entonces quiero ver con quién. Que como ese día la clase solo es participativa, entonces sí necesito bastante que avancemos aquí trabajando en grupos. Veamos. Ari no ha venido, ¿verdad? De las que tienen la compu. Katy, let me see. Katy tampoco. Katy. No, es no Katy. Cristina no, ¿verdad? Susana, Abby, no. Ah, pues no. Ni modo, chicos. A veces la clase se planifica de una forma, pero hay que adaptar la otra por debido a eso. Debido a la participación. Lo ideal es de que hubiera algunos con computadora para que fuera un poquito más fluida la clase. Pero así que solo en teléfono, si no, si la sí se puede dar, pero no fluye mucho. Entonces, si no fluye mucho, no se practica mucho. Así en forma de speaking. Sino que se practica más en forma solo escrita y más lento.
Vaya, veo que me llegó Katy, pero solo ella. Bueno, vamos a ver. Okay. Let me see. Let's begin. Let's begin. Okay, nobody's writing. Okay, everybody, let's present. No le voy a mandar porque como no se va a poder compartir, solo yo. Entonces no se lo voy a mandar. Okay. Teacher, no se escucha. Oh, sorry. Because I was sharing, I didn't realize it that. Okay. I was saying that. Okay, I'm beginning again. The unit is the number three. We are going to make the review and practice. And today we are going to work on exercises reviewing the unit number three. And besides that, we are going to practice three conversations that are in the unit, but when we practice those conversations, we did it just reading, just the same information, using the same, but today you are going to use the three conversations using your own information. In other words, making them personally. Okay, so we have a lot of practice. Because as you know, the name of the class is practice, so we have to practice. That's why I was worried when I noticed that many people are oyente, because that is no good for me, because today you have to speak and work in groups, and I need people participating, especially this day. Well, all of the days, but this day is crucial. Okay, so let's do it. Let's continue. The objective of the class is, at the end of this class, the student will be able to talk about activities using the present continuous. Okay, if you remember, we started in this class in this week three
uses of present continuous. So we are going to study the three today. Make it as a group. Okay, so begin. Uses of present continuous. Okay, we have the three topics. Present continuous for future, present continuous for unfinished actions, and present continuous for temporary actions. That was yesterday's topic, right? So, when do we use the present continuous for future? Here says, English speakers are speak, sorry, English speakers often use present continuous tense, subject plus be, plus verb. Sorry, wait a minute, please. Okay, let's continue. Subject plus be plus verb ing. Okay, that is the sequence of the structure, right? To talk about future arrangements. Okay, future arrangements. Arrangement means things that you have already decided in the past, right? Situation which you planned in the past to make it in the future, but you, that is what you express using the present continuous. A future arrangement is a plan that you have decided and organized with another person. For example, you have a reunion tonight and you called your friends yesterday to say, hey, let's have a reunion. They have a little party. Bring some sodas, please. Bring some Vienna products, some chips, sorry. Bring food. And this little reunion is going to be at 8 p.m. At my house. In my house, it's gonna be in my house. And then you plan, make the plan. And that you can say when you talk about this activity, you use it in the future because it's gonna happen in the future. And you use the present continuous because you have everything planned, everything arranged. And you already did the arrangements. That is why we use the present continuous. And we use the present continuous for unfinished actions. We can use the present continuous to talk about things that we are doing now. Okay, things that are happening at the moment we are speaking. Okay, so they are called unfinished actions because the actions are in progress, but at the moment of the speaking. And then the number three is present continuous for temporary actions. The present continuous is used to express repeated or habitual actions in the present that are temporary and may not actually be happening at the moment of speaking. Okay, the temporary action can be action that could happen in a short period of time or a long period of time, but the actions are in progress in a period and is not necessarily, or they are not happening at the moment you are speaking. They can be happening, but not necessarily. When you are speaking, you are doing that action, but the action is in progress in a period of time, and at the moment of speaking, maybe you are not doing it. Contrary to the unfinished action, right? Remember that I contrasted these two, the unfinished action with the temporary actions. I contrasted these two.
That was the difference, that unfinished actions, the action is happening at the moment the person is speaking. In the temporary actions, they cannot be happening at the moment you are speaking. And contrasting these two with this, okay, this is for future. What is the difference in the three when you are speaking? How do you are going to know which one is which one? Okay, one thing is that grammatically for the time expressions, they can help you to distinguish. But you know, when you're talking with people, you know the things by context. By context, because you know what you are talking about. Okay, so it's understandable at the moment you are speaking. Okay, let's continue. We explain the structure of the present continuous for future. Actually, the structure is the same for the three. As I told you, the difference in the terms of the structure can be the time expression. That can be the difference of in terms of the structure. Okay, first you have the subject, then you have the verb to be as an auxiliary. Then you can have the verb with ing, and then you can have the complement that can, the complement can have the time expression. Okay, in this case is tomorrow. Tomorrow, that is the time expression. Okay, what are the time expressions with present continuous for future? We have tomorrow, later, this morning, this afternoon, this evening, next week, next month, on Monday, on Tuesday, in a few minutes, in a few days, at 8 p.m., at 10 p.m., today, tonight. Okay, today it means later, right? Tonight, because maybe it's in the afternoon, and then you are mentioning the future tonight. Okay, those are the time expressions that are commonly used in present continuous for future. Okay, now the first exercise. Okay, here we are going to have the first practice. As I told you, only the time expression can be different, but sometimes it's only the context. But here, you are only going to complete this using the present continuous, guys. No more different than this. Okay, do it, please.
Are you ready, Evelyn? Me falta un teacher. Okay. Are you sick, Evelyn? ¿Se siente mal? Sí, ando con gripe. Ah, sí. Sí, le duele la cabeza, algo así, ahí me avisa. No solo la garganta, es que no aguanto. Así como bien raro. Y estoy. Okay. Okay, while you finish, I'm going to pass the attendance. Say present, please. Adi. Adi is not present, right? Claudia. Doris, no present. Evelyn. Evelyn. Presente. Fátima, Fabiola. I guess she's not present. Graciela, no present. Guillermo. Presente. Isamar. Wow, Isamar is. Carla Janet.
Kathy. Present, teacher. Maritza. Present. Marlon. Present. Marvin. Present. Raquel. Present. Rosalie. Present, teacher. I'm here. Ya tomé analgésico. Sí, ya tomé un analgésico y me estaba bajando el dolor que sentía, así que aquí estoy ya. Ajá, y me había escrito que no se sentía bien, ¿verdad? Lo raro es que varios me pusieron ahí que estaban de oyente y ni siquiera están de oyente. Sí, bastantes me escribieron y no están de oyente. A ver qué les pasaría. A ver, como quizás anda dando otra vez gripe, ¿verdad? Sara Raquel, okay. Present, Susan, no. Present. Ajá. Sarita. Okay, I guess you finish. I guess you finish. Sí, lo único que quizás yo nunca les he dicho, ¿verdad? Pero cuando me ponen de oyente en el chat, yo no les puedo contestar porque solo me doy por enterada, pero no puedo aprobar ni desaprobar, no puedo porque como yo no soy la que da ese permisos. Entonces, por eso es que no puedo decir nada, solo me doy por enterada. Oigan, por si acaso, ustedes ven que no contesto, no es porque no he leído, es porque no puedo contestar, porque no puedo dar permisos. Solo me doy por enterada en el sentido de que yo sé que voy a contar con la persona para participar, o no, solo por eso. Ok. Okay. Let's begin. Let me see. This is okay. We're gonna write it here. The number one is going to be for Evelyn. Okay, number one. Number two, Guillermo. Number four, Kathy. Number five, Marixa. Number six, Marlon. Number seven, Marvin. Number eight, Raquel. Number nine, Rosalind. I don't know if you did it. Number nine, yes, teacher, I can. You did it. Okay, number nine, Rosalie, and number 10, Sarah. Okay, tell me, please, number one. Okay, I student. I student, or student, this way? No, studying. I studying. Studying. Okay. Yeah. I studying this way. I studying Japanese. 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 Okay, Evelyn. ¿No le hace falta algo ahí? Acuérdese de la estructura. Okay, I am traveling. You are traveling. She is traveling. Okay. I am. I studying. Uh-huh. I am studying. Uh-huh. Oh, this way. I'm. Okay. I'm studying. Okay. Thank you.
Number two. Number two. That man is very angry with the waiter. He's leaving without paying. He's leaving without paying. It's okay. Number three. Number three. John and Mary are having dinner in an expensive restaurant this evening. Okay, are having dinner in an expensive restaurant this evening is okay. Number four. What doing are you for your holiday this summer? Hey, what are you doing? Okay, what are you doing? What are you doing this for holiday this summer? Number five. I am getting that job today. I don't want to be unemployed any longer. Number five, is this Marisa? I am getting. I am getting. I'm sorry. Getting that job today. That I don't want to be an employee any longer. Very good. Number six. If you are ready to everybody, not body, you are linked. Nobody. You are linking. Because here we have nobody. Sorry, Marlon, but I don't understand. Can you repeat it again? Nobody, you are linking. Okay. Only nobody always admits is a third person, okay? Nobody is third person. So nobody is, like I just say, she, he, or it, because it's third person, nobody. So it's is. It's is. And the verb is liking, okay? But you don't know, okay? But you know this moment. When you say everybody is. Nobody is. Anybody is, okay? That is what you, is third person. Okay, number seven. You are meeting a toll. You are meeting. Handsome stranger. I can read. Eat my tarot cards. You're reading in your tarot cards. Very good. Number eight. Mary is coming to see you next week. Looking forward to it. Good. Okay, it's good. Number nine. What is number nine? Look at that car. He's driving too fast. He is crashing. Yes. Okay, number 10.
Ahí tengo dudas, teacher, porque dice, do you think the storm coming? Pero sería, no sé si es do, porque si está el do, pero sería, do are you think the storm coming? Es que como es como que usted es una, la pregunta es do you think, y de ahí de Sam is coming, y Sam ya no es pregunta. Entonces como es una pregunta introductoria a algo que después usted dice, no se relaciona. Do you think, ¿verdad? Tal y tal cosa. No se relaciona, ¿ok? Es como, do you think? Hasta podrían haber dos puntos ahí. Y ahí puedo también usar el presente continuo. Yes. Entonces sería, do, are you think the sun coming out? Do, are you? The sun, right? The sun. Vaya, ¿qué es the sun? Como del sol. Ajá, sol. Una cosa, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ¿Cuál sería la forma del verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be allí? Es no, is. Sería is. Ajá, is coming out. Coming out. Do you think the sun is coming out? I don't think so. It is still raining at the moment. Ok, ese tópico de que ustedes preguntan, a veces me gustaría respondérselo bien explicadito, pero a veces tengo que darles así solo una media reseña. Pero esas se le llaman, como la palabra en español no se la podría decir, pero que sería como oraciones insertadas en la pregunta. Ajá, y entonces la primera es la pregunta y lo siguiente no, ya no es pregunta. Do you think the sun is coming out? Ok, es una estructura gramatical, pero aquí solo estamos viendo lo de sun is coming out. Present continuous. Ok, guys, now... Let me stop sharing, and now we are going to practice the conversation. Let me see, the conversation is in the manual, is the page. It's in the manual, is the page 29. Como les decía, estas conversaciones ya las vimos, pero solo las practicamos leídas, no las practicamos que ustedes las cambiaron la información, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Ok, esta conversación es aplicando al tema de lo del future, ¿no? Vamos a hacer tres conversaciones aplicando a las tres situaciones que hemos visto. Ok, comenzando con esa, que es la de for future. Ok, I'm going to read it once, and then you practice a new conversation. Remember, new conversation with your partner. Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. I see, but Julie is attending. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, what you are going to change, the activities that you have involved, right, in negritas. Okay, that is what you are going to change,
Here, of course, you are not going to say Henry, okay? You are going to say the name of the classmate. Here, no Peter, right? You can change for another names, and so on, okay? According to the context. Let's go now to the breakout rooms. This is the difficult for me. Let me see. Sí. Teacher, I have Hello. a question. Yes.
Respecto a las palabras, bueno, las frases que están en negrita, las tenemos que cambiar a eventos que nosotros hacemos. Yes. Pero eso es, pues, haciendo sincronía con lo de la conversación. Of course. Ok. Que si teníamos esa duda. Yes. Porque pues en la primera, como es atendiendo, ¿verdad? No sabíamos qué ponerle ahí. Para cambiarlo. Es decir, los nombres sí los vamos a ir cambiando, pero como atendiendo. You have to change that activity. Pero no sé si está bien si le ponemos, porque habíamos puesto hey Guillermo, well, aquí Sara, ¿verdad? Sara is, Dinora is traveling the conference this year too. No sé si está bien así. Podría inclusive no decirle que van a ir a una conferencia, podrían decirle que van a ir a, que van a hacer otra, una actividad, por ejemplo, una reunión en la compañía, algo así. Lo que ustedes saben tener en sus empresas. But Dinora is... Alguna supervisión también podría ser. Alguna supervisión que tienen planeada hacerla en la planta, algo but, así. O sea, okay. Ahí según su but Dinora situación. Is... Okay. No necesariamente Dinora tienen is que... supervising Yo les the dije conference. Las negritas, pero también tienen que ir viendo que se acople, como se dijo. Okay. Gracias. Okay. Teacher. ¿Verdad Yes. Que ahí donde estaba la, ¿cómo se llama? Ahí vamos a poner nuestras actividades, las actividades que nosotros hacemos. Sí, pero tienen que adaptar la conversación lo más que puedan a la situación. Porque ahí comienza diciendo que van a ir a una conferencia, ¿va? Pero ustedes pueden poner otra cosa, que van a hacer otra cosa. Aunque no hagamos eso. Sí. Como cada quien sabe lo que hace en su compañía, pero eso yo no les pongo un ejemplo, sino que usted tiene que adaptarlo a la, a la tipo de actividades que ustedes hacen. Podría ser una reunión, podría ser un training, podría ser una de las tantas actividades que planifican hacer en, la, en el trabajo, ¿verdad? Como por ejemplo una supervisión o una charla, no sé, lo va a ir, adáptenlo al tipo de trabajo de ustedes. Vaya, entonces... Maris both Julie is attending the conference this year, so I see, but Julie is attending. Who is delivering the present? Who is, no sé, de, el encargado de enviarlo, algo así, ajá, o de revisarlo, o de revisarlo. Who is, espérenme, ¿cómo le podríamos poner? Encargado. Who is checking, pero ¿cómo? ¿Quién estará revisando?
Ajá, ¿quién estará? Pero si pregunta quién estará, ya está como pensando el futuro. Ah, ¿quién está revisando? ¿Quién está? Who is checking? ¿Quién está revisando? ¿Solo así? ¿O le ponemos el de el de report? Who is checking? O pero quién está revisando? Por eso, pero el reporte o qué está o qué estaba revisando.
I work in, y aquí donde me dice la actividad que usted realiza. I work in supervisor. Ajá, área supervisor. Ajá. Okay. No sé si sería I work in un área in area supervised. Sería, hello Marlo, yo trabajo en un área de supervisión, por decirlo así. Y acá podemos como abrir la pregunta hacia mí. Am you? ¿Y tú? Okay, ajá. Eso sería. Okay. Yo le voy, por ejemplo, le digo, good. Bien. I am working. Sería well, ¿verdad? Porque ahí, hey. Are you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, I guess that you are, all of you are here now. Okay, let's begin. Who is going to begin? Let me see, Guillermo Marvin. This time for the gentleman. Guillermo Marvin. Okay. Hello, Marvin. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Guillermo. Well, Sara is, but Dinora is supervising the company this year. Too soon? I see. But if Dinora is supervising, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am visiting with Raul, the new accountant.
Sounds great. So I'm calling the committee about it. Thank you. Now next is Raquel and Sarah. Yo empiezo, Sara. Ok, voy a empezar. Hello, Raquel. I have a question. Is representing the company in the yearly conference? Hey, Sara. Well, Maria is about Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for this year next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, the word is committee. Okay, committee. Thank you. Thank you, you too. Now, Kathy and Marisa and Rosalie. Okay, teacher. Solo voy a compartir la pantalla porque hicimos la conversación. Okay. Hello, Maritza. I have a question. Who is reading the reports the next week? Hi, Kathy. Well, Rosalie is. Hi. Kathy and Maritza, I am writing the report the next week, but who is taking the report? Guess what? I am. Sounds great. So I am sending the email to both. Okay, over and out. Finish it. Very original, guys. Okay, thank you. Finally, Marlon y Evelyn. Teacher, nosotros estamos haciéndolo a nuestra forma, porque nos quedamos a la mitad y que no habíamos entendido la actividad. No sé si leemos siempre el párrafo que usted nos compartió, porque nos quedamos a la mitad de nuestro diálogo en sí. Que lo estamos haciendo como adaptándolo a nuestro diario de vida. I don't know what to say. Okay, ¿usted quiere por lo menos leerlo lo que está en el manual? Sí, teacher. Okay, do it. Okay, yo soy Peter y Evelyn. Okay, hello Evelyn. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Aaron. Well, Maria is good. Julie is attending the conference this year too. I see. But Julie is attending. Who is delivering the representation for the CEO the next week? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, guys, thank you. Now we are going to continue with the next part. Okay. Do you remember we were explaining that we use present continuous for three purposes, right?
One is for the future, and the second that we are going to see is for unfinished actions. And I told you that the structure is the same. The use is different, but the structure is the same. You have here the examples. Okay, for example, you can have here the subject. Here you have the verb to be. Then you have the verb with ing. And then you can say Mark and Jane are speaking, we are singing, you are drinking, they are sleeping. Mark is watching TV, she is standing, Sue is running, he is dancing, I am working, I am reading. And the words that we use, keywords, are now, today, at the moment. But here I have some inspiration from unfinished actions in progress. Now, today, at the moment, right now. Okay, remember that this is at the moment of you are speaking. The action is exactly in the progress. You can see it. You can see it. For example, I am seeing that Marlon is watching the screen. I can see that a cat is moving. I can see that Evelyn's hiding. I can see that Sarah isn't doing anything. Now she's moving. And I can see that Rosalie's touching her hair, etc. Now the exercise. Very, very little, right? It's not too much. Complete it. Remember that in grammar is the same. In use it different. Okay, do it. Okay, now this time Evelyn is going to say number one. I always do it according to the order of the list. Okay, Evelyn is going to do number one, Guillermo number two, Kathy number three, Marixa number four,
Marlon number 5, Marvin, Marvin number 6, Raquel number 7, and Rosalie number 8. Begin. But I want to do it in the without presenting, because it's better for me to write it. Teacher, excuse me, podría. Ah, es que la última, no noté la última parte. Okay. Pues sí, ya. Thank you, teacher. Ah, la que quedó en el cuarto de ahí y la que está allá de la. ¿Dónde van los culas de David? Ok, number one. Sí. Digo, ¿te cosas no pensan? No. Digo, que le iba a pedir las monedas. Number one, Evelyn. Petra, my Dana, no. Ok. Vaya, Evelyn. Usted tiene que apegarse a la estructura. Tiene que apegarse a la estructura como... Haga de cuenta que la estructura, cuando se presenta la estructura, es como que le dan una fórmula química. Cada elemento es importante. No puede omitir. Entonces ahí, Petra, ¿qué es lo que lleva primero? Si yo voy a hacer la estructura, voy a poner en present continuous. Sería is made, is, ajá, is. Petra is, y el verbo, ¿cómo me quedaría? Making. Making, exactly. Petra is making dinner now. Repeat, please. Petra is making dinner now. Petra is making dinner now. 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 Ajá, Petra is making dinner now. Now. Okay. Well, let me see the next number two. Guillermo. Is it Guillermo in the class? Guillermo always answers, but now I don't know what happens. Okay, Guillermo is not answering this moment, but can anybody say it? They aren't having breakfast right now. Okay, you say in negative, right? Aren't. Aren't. Having. Good. Okay, number three is for Kathy. Yes, Pauline is talking in the phone at the moment. Talking on the phone at the moment. Teacher, take yes? a question. And number two, aren't. Yes, pero ella me lo quiso decir así. Y yo se lo tomé bien porque como es una oración en presente continuo. No estamos desayunando ahorita. No, porque no... No, porque no decía, bueno, porque como no decía como en la número 4, que estaba el not y el verbo, por eso yo decía. Ah. Okay, sí, no, okay. No era negativo, pero yo se lo tomé bien porque como lo dijo en presente continuo, siempre. Ah, está bien, está bien. Number
Four is for Marixa, right? John is working on his computer. Exactly, Marixa. You are improving. You are improving. Okay, number five is for Marlon. Un moment, teacher, que tengo problema con el audio. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No. No, I cannot listen. We are not sleeping. Yes, we are not. Repeat the verb. Sleeping. Sleeping. You can say we are not sleeping, or you can say we aren't sleeping. Good. And now is the turn for Marvin. Yes. Peter is reading a book. So easy, right? It's a piece of cake. Yes. Number seven is for Raquel. I am playing to my friend. To my friend. And number eight is for Rosalie. The students are writing an essay. Essay. An essay. 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 An essay. Essay. An essay. That is ensayo, right? Okay, we have finished this. And now we are going to go to the conversation number two. That is in the manual, the page number 31. Recording in progress. I don't know what happened. Marlon, maybe. You're changing the device. Okay. Page 31. Okay, the conversation related to the present continuous with an unfinished action is this. Okay, I'm going to read it one more time and then we do it. Okay, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Again, the video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, now we are going to see which groups I have to do. Fix. Almost.
I'm sorry. I gave him an opening. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Teacher, I hello, have a question. Hello. Al principio yo dije que teníamos que cambiarle a las... que íbamos a hacer tres conversaciones y a las tres le íbamos a cambiar, va. Pero en esta antes no especifiqué nuevamente, no lo volví a recordar, así que los estoy diciendo ahorita. Sí tienen que cambiar las actividades, ¿no? Siempre tienen que cambiar. Okay. Yes. Okay. Sí, yes. Okay. In the meeting room. I see. What time do you hello? Recuérdese que siempre tienen que cambiar a lo, las actividades. ¿No? Ah, tenemos que cambiar. Okay, teacher. Okay. No habíamos entendido. Se siente bien rara la clase, ¿verdad? ¿No sienten ustedes un ambiente así como de soledad? Vacío. Sí. Y sí, porque las chicas, yo estaba revisando ahí quiénes son las que son de compañeras de Ana y no he revisado bien quiénes son, pero son cinco. Y cabal, creo que no sé, no he identificado a una. Creo que las todas no están asistiendo.
Okay, sí. Creo que es Adi, Susan, Patrick. Le voy a escribir a la encargada del grupo para notificarle y que veamos qué hacemos, porque y a ver, ¿verdad? La situación quizás hasta después de vacaciones. No creo yo que se normalice en el caso de Ana. Sí, más que todo por Ana. Sí, está bien difícil. Okay. See you. Thank you, teacher. Ah, sí, porque no lo hemos hecho solo nosotros dos. Bye. Bye. Good afternoon, Marvin. What are you doing right now? Good afternoon, Raquel. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing do you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, arrive at 7 or 7:30, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Hello, sorry for the interruption, but I didn't remind you. No les recordé de que tenían que cambiar las actividades. Siempre tenían que cambiárselas. Sorry. Okay. You have to do it. Okay. Bye. Ah, pues ya vamos a ver. The conference. Le cambiaron las actividades, ¿verdad? ¿No? No. Sí, yo dije al principio de la clase que tenían que cambiarle las actividades, pero se me olvidó recordárselos en esta. Ah. Ajá, sí, tenía. Aunque, son aunque tres conversaciones las que vamos a practicar, pero no creo que lleguemos a la tercera. Por aunque lo último está casi cabal con nosotros, dicho. Sí, ya pero no. Cámbienle las actividades, al menos las del progreso. Okay.
contestaríamos una de nosotras. Ajá, entonces de ahí le decimos ajá. Nosotros, yes. Entonces digamos que el primero se la puedo contestar yo diciendo we are y ya vaya, él nos responde eso y nos vuelve a preguntar algo. Ah, no, ¿verdad? Porque ahí es la pregunta, is for the class English? Uh-huh. Y ahí contesta Raquel. You do? ¿Cuál? Lo que sigue después de la pregunta. Ah, sí, ¿de cuál sería tu primera actividad? Ajá. Ajá, entonces sería que ahora tienes usualmente el trabajo y cuál es tu primera actividad. Entonces la dejamos igual, ¿sí? Sí. Me. Sería nervios. Ideas. Entonces, I usually arrive at 7:30. Okay. Entonces, and the fifth scene I am cleaning the workspace. Lo primero es limpiar el espacio del trabajo. Es limpiar. I am. O a veces desayunar. O. Perdón. I am. Desayunar. Eating. Eating the breakfast. Desayuno.
Hello, guys. How do you feel? ¿Cómo se sienten que ya van a entrar en vacación? De, me refiero de las clases, ¿verdad? Porque de su trabajo quizás todavía no, ¿verdad? Yes, teacher, class and work. Ah, también. Yes, very happy. De veras le dan toda la semana a ustedes. Yes, gracias a Dios, sí. No nos tocó ir, aunque sea un día. Nos dejaron toda la semana. Ay, gracias a Dios. Sí. Bueno, ok. No sé si terminaron o no, la verdad. Pero los tuve que sacar porque sí, ya casi es hora de terminar. Vamos a ver quién. Lo voy a dejar a voluntario, va. ¿Quién lo terminó y lo va a decir? Marvin se vio que porque no, que no lo va a decir, ya lo estoy viendo. No, yes, teacher, I finish. Ah, finish. Entonces yes. La visita era de felicidad, yes. ¿Va? Okay. Oh, vaya. Ok, Marvin okay. En Rosalí. En Rosalí. Y Raquel. En Raquel. Yes. Yes. Ok. Good afternoon, Raquel and Rosalie. What are you doing right now? Good afternoon, Marvin. Well, we are studying a conversation. Oh, the conversation is for the class English? Yes, it is. We are learning English right now. Oh, what time do your class start? The class start at 8 p.m. and finish 10 p.m. So great. It's very great. Finish. Okay, very good. Who is next? Kathy? Yes, teacher. Finish. Okay, do it. Okay. Voy a compartir la pantalla. Okay, and Maritza. Good evening, Maritza. What are you doing right now? Good evening, Kathy. Well, I am checking the payroll. Oh, when do you when are paying the salary? Right now, check the account. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing do you? I usually arrive at 7:30 a.m. and the first thing I am eating the breakfast. And you? Well, I arrive the 7:30 or 8. It depends on traffic. My first activity is to have a cup of coffee. Okay, don't stop sharing. Only one correction, Kari. Okay, and here when you say, oh, when do they are paying the salary? Okay, the question is using the present continuous, right? So is do is not, right? And are is taking that place. Moving are. Are they, right? Okay.
Exactly. That is the only correction. Thank you very much. Stop the chatting. Okay, and Evelyn, did you finish with your partner, with Guillermo? Sí, lo terminamos. Okay, do it. Good afternoon, Evelyn. What are you writing right now? Good afternoon, Guillermo. Well, I am writing an email about the conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What are they talking about right now? Yes, it is. They are writing the email about the conference in the meeting room. I see. And what time do you wake up every morning? And what's the first thing you do? I usually wake up at 4:30. I am on the first thing that I do is to take a shower on you. Well, I wake up at 5 a.m. and it depends if I want or not. And my first activity is drink a glass of water. Finish. Finish. Okay, if it is not anybody else? No? After we finish the class, okay, Raquel, you have to stay today. Okay? Antes de que se vayan, déjenme recordarles de que tienen que terminar las actividades de la unidad 3. Y yo siempre me quedo hasta las 12 de la noche esperándolos. Y hasta esa hora chequeo y paso las notas al cuadro. Okay, entonces, no lo hago antes porque si alguien, por si acaso, se ha quedado alguien, ¿verdad? Siempre hasta las 12 es el cierre, ¿verdad? Entonces, váyanse de vacaciones así libre, ¿verdad? Viendo que no llevan nada de pendiente. Ok, porque bien feo. Yes. ¿Cuándo vamos a salir de vacaciones? De este curso hoy. O sea, usted se va. O sea, que vamos a dormir toda la semana, la otra. Pero usted también duerme toda esta. Duerme. No, la pregunta es si la próxima semana vamos a tener clases, disculpe. Sí, no, eso, esa semana que viene no, es hasta, solo es una clase, como este curso termina en, ¿cuándo es que termina? El 14. El 14, el 14. De abril, va. Sí, entonces regresamos el 10, del 10 al 14. Entonces, nos vamos hoy y regresamos hasta el lunes 10. Sí. Ah, ok. Ajá, ¿y ustedes a qué hora se acuestan ustedes cuando no vienen, cuando no asisten a la clase? A las 8. A las 8. 8:30. Yo, para mí es bien fácil llegar a las 12 porque es la hora que siempre me acuesto. Ya no aguanto. Qué bien. No aguanto. Yo también. Es que como madrugan, va, eso es lo que pasa. Y yo me levanto tarde. Ajá, es que por eso es como se madruga, entonces ya la cara ya se nota en la cara. Sí, yo como trabajo solo en la tarde y en la mañana, a veces yo me levanto a las 9 de la mañana. Ay, qué galán. Ya estamos esperando el almuerzo allá en el trabajo. Ya tienen como 4 horas de trabajo. Bueno, entonces espero que disfruten, descansen, relájense y vengan renovados después. Ok. No se metan en lo hondo. El guacal, teacher, porque no voy a salir. Muy hondo, de la pila, ¿va? De la pila. De la pila. Ok, everybody.
So have a nice night and a happy vacation. Happy vacation. Happy vacation. See you. Happy vacation. Ya dijo que me voy a quedar, teacher. Yes, Raquel. Ah, okay. Ya ni es mucho lo que se va a quedar porque como terminamos tarde con todos, solo faltan como 5 minutos. Ajá, Raquel, dígame qué es lo que le ha quedado de dudas del contenido que hemos estado viendo en general. Duda, a ver, bueno, lo que a mí me cuesta es en el del presente continuo. Bueno, ¿cómo diferenciarlo? Uh-huh. Diferenciarlo, me cuesta un poquito, pero ahí voy entendiendo. No es que no lo entienda quizás, pero sí, quizás necesita más práctica. Práctica, así es, uh-huh. Sí. Porque sí, diferenciarlo a primera vista es lo que me cuesta. Uh-huh. Sí. Sí, como les explicaba yo en la clase, ¿verdad? Y es bien difícil verlo así en oraciones, en saber cómo es la diferencia en el uso. Es bien difícil. La mayor diferencia es cuando lo esté hablando. O sea, cuando esté hablando inglés, usted sabe que, cómo se va a expresar porque, y cuándo es que lo va a usar. Porque, vaya, por ejemplo, lo primero que vimos en el presente continuo para el futuro, fíjese de que existe otra estructura para el futuro que es going to. Esa creo que ustedes no lo han visto. Entonces ahí van a entrar en otro dilema, ¿cuál usar para el futuro? Si going to o present continuous. Pero present continuous es actividades que ya están prácticamente encima, que ya van a suceder, que ya son más cerca y que todo está arreglado. Por eso es que se le llama arrangements, porque todo está arreglado, todo está organizado. Usted ya ya decidió que lo va a hacer porque ya puso el día, ya puso lugar y todo cómo va a suceder, ya está organizado. Ahí va a usar el presente continuo para futuro. Sí. Y para lo más común es la acción que se está desarrollando en el momento, ¿va? Todo lo que usted ve que se está desarrollando, que usted ve que se está ejecutando, todo eso lo va a expresar en presente continuo. Y también actividades que, la última que vimos, ¿verdad? Por temporary actions. Esas actividades que se están desarrollando así en el tiempo. Porque, digamos, este curso que usted lo está tomando, ¿verdad? Sí. Usted puede decirse que usted está tomando un curso de inglés y no necesariamente es la hora de la clase, sino que lo puede estar diciéndole a una compañera en la mañana. Pero es una actividad en desarrollo, en el tiempo. Sí. Entonces, ambas se les da esa diferencia, pero en realidad todo lo que está en desarrollo lo va a decir usted en presente continuo. No importa si sea por corto tiempo, si lo ve o no lo ve. Pero si está en desarrollo, lo va a decir en presente continuo. Esa es la clave. Para mí esa es la clave. Está en desarrollo. Sí. Okay. Lo usa en presente continuo. Y no se le tiene que olvidar que siempre se usa el verbo to be, ¿verdad? Porque algunas veces, en algunos ejemplos, como que algunos se lo omitían, se fijó. Sí, sí. Ajá, she is writing, he is writing. Y así, ¿verdad? Siempre se va a usar. Sí. Más que todo me guío por las fórmulas que usted pone ahí, que primero va el digamos, el sujeto. Digamos, si es por pregunta, primero va el subject, luego el verbo to be, ¿o no? No, para eso no. Es para oración. Ah, ajá, sí, para oración. Bueno, para oraciones, ajá. En eso es lo que yo me guío. Ajá, como para pregunta de sí o no, siempre se comienza con el auxiliar, siempre, cualquier. Por ejemplo, en el presente simple, la cual es el auxiliar, el do y el does, ¿verdad? Entonces comienza con el do y el does. Para el presente continuo, ¿cuál es el auxiliar? El verbo to be. Entonces ya comienza con el verbo to be.
Y para las preguntas de información que vimos, ¿verdad? Es la misma secuencia, lo único que se le pone antes la palabra de pregunta, que es la que sí. Nosotros queremos saber. Por ejemplo, what are you doing? What are you doing? Where are you studying? When are you cooking the dinner? Y así, ¿verdad? Entonces, la secuencia es la misma, siempre en pregunta va antes el auxiliar que el sujeto. Sí. Ok, eso es en cuestión de gramática. Sí. Y usted ya está haciendo, está completando la plataforma, va al día. Sí, ahora terminé la última tarea. Okay. Y el examen igual ya lo avancé. Ya lo hizo. Sí. Ah, qué okay, bien. Entonces vamos bien. Yo he sentido que usted al principio como que no encendía mucho la cámara. Es que cuando no encienden la cámara, dice que usted del uno, vaya, tienen una perspectiva en cuanto a la clase. Y yo como profesora tengo otra perspectiva. Entonces cuando no encienden la cámara, yo siento como que no está la persona. Esa es la sensación. Sí. No es que yo lo crea, lo afirme, sino que eso es lo que se siente. No sé si me entiende. Sí, sí. Entonces, como que uno ahí está, ¿verdad? Fulanito, ¿está o no está? ¿Le pregunto o no le pregunto? Porque la mayoría de veces me dejan ahí preguntándole. Fulanito sí. Está en clase y no le contestan a uno. Entonces, cuando la persona tiene la cámara apagada, además de que no se debe de hacer porque el SACOR no lo permite, pero da la sensación que la persona la ha pagado porque en realidad no está en la clase. Eso es lo sí. Que se... Y así es, casi prácticamente así es. Sí. Fíjense, a veces yo la... Digo. Sí. A veces yo la apago, pero es por ratitos nada más, porque me levanto sí. Solo para ir a tomar agua o así, pero sí, de estar siempre estoy. Sí, pero las primeras clases no la encendía mucho. Sí. Sí, por eso también. Entonces acostúmbrese. Pero ahora sí, ya. Sí, acostúmbrese, porque uno de profesor se los agradece, porque sí. Es lo que a nosotros nos piden que les estemos diciendo. Entonces, me alegra de que estemos mejorando y yo siento que como está participando más, ¿verdad? He sentido yo sí. Un poquito, eso ayuda, porque eso le perder el miedo a hablar, eso es lo crucial. Si usted tiene miedo a hablar y no lo hace, usted nunca aprende. Sí, eso sí. Aprende hasta el momento que lo comience a expresar, ahí sí ya va aprendiendo. Sí. Entonces le invito a seguir participando y no solamente en este módulo, sino que en el siguiente si continúa, bajo la que continúe. Sí. Ok, entonces eso sería okay. Todo, bueno. Raquel, si no hay alguna otra pregunta. No, ninguna, teacher. Gracias. Ok, entonces, have a nice night and happy vacation. Bueno, gracias igualmente.